Cacatuna o Puntia ficus indica es una planta de la familia de las cactáceas, originaria de América. Se le encuentra desde las praderas canadienses hasta el estrecho de Magallanes en el sur. Se desarrolla mayormente en las zonas desérticas del sur de los Estados Unidos, México, Perú y Bolivia. Desde los tiempos prehistóricos, los tunales se constituyeron como recurso vegetal alimenticio de primer orden debido a su abundante fructificación y su rusticidad. Es un cultivo rentable y rústico, con requerimiento mínimo de agua, posibilitando su instalación en suelos de secano. En la actualidad, la importancia de la tuna se sustenta en la demanda internacional de la cochinilla y demanda nacional de la fruta, con un gran potencial para la agroexportación, exigencia que debe cumplirse únicamente mediante su cultivo tecnificado, constituyendo una alternativa más para que el agricultor mejore su nivel de vida. En el Perú, la tuna se cultiva en la costa con un nivel tecnificado de medio a alto y en la sierra, principalmente en secano, y en menor área, bajo riego, en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Lima y Cusco. La superficie cultivada en el país es de 9.683 hectáreas para el año 1999, según reportes de la Oficina de Información Agraria del Ministerio de Agricultura. En el departamento de Ayacucho se cultivaron 2.880 hectáreas y se encuentran 17.492 hectáreas en estado silvestre. La producción promedio nacional es de 6.60 toneladas métricas por hectárea. En Ayacucho, el promedio es de 5.08 toneladas métricas por hectárea. Considerando que el 40% de la producción de tuna en la costa es de primera y solo el 7% para la sierra. El cultivo de esta especie en la región presenta problemas sanitarios graves por el ataque de dos enfermedades claves. La cercosporiosis, producida por el hongo Cercospora sp, y la ampolla bacteriana, o Yanapususu, producida por bacterias del género Pseudomonas. La principal plaga a nivel de los frutos que ocasiona severo daño económico es el trips del género Franquiniela. Además, también son atacados por la diabrótica de color y la langosta. El agricultor, al no aplicar un adecuado manejo agronómico al cultivo, predispone a las plantas al ataque de plagas y enfermedades. Como resultado, la producción de frutos no cumple los requisitos mínimos que exige el mercado nacional. En tal sentido, por el gran potencial que muestra el cultivo y los problemas que acarrean su producción, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, a través de la Estación Experimental Canaán de Ayacucho y el Programa Nacional de Investigación en Fruticultura, viene generando nuevas tecnologías en manejo agronómico con la finalidad de incrementar la producción y productividad de este frutal. La tuna es una especie que se puede producir en todo tipo de suelo. Los mejores son los livianos y con alto contenido de materia orgánica, con buen drenaje, porque no tolera excesos de humedad del suelo. Los biotipos a cultivar se deben elegir de acuerdo al uso que se le va a dar. Para fruta de mesa, se recomiendan por su buena calidad los cultivares caiwa, morada y amarilla. Para producción de cochinilla, los cultivares morado y amarilla. Para realizar una buena plantación, se debe seleccionar plantas con buena producción, rústicas, tolerantes a enfermedades y plagas, de cladodios o pencas maduras y de preferencia aquellas que hayan producido frutos. Se colocan en posición vertical a la sombra de un árbol o una pared o cubiertas con ramas por un lapso de 10 a 30 días para que cicatricen las heridas.
De acuerdo a la topografía del terreno y al tipo de suelo, la plantación puede establecerse. En sistemas cuadrado, rectangular o en tres bolillo, con distanciamientos que van desde 2 metros por 2 metros hasta 3 metros por 4 metros. Si el terreno presenta una fuerte pendiente, se recomienda realizar la plantación en curvas a nivel. Para la producción de tuna para fruta en la sierra, se recomienda realizar asociaciones con otros frutales y en las calles intermedias con cultivos de pan llevar para maximizar el uso del terreno. La plantación con riego se puede realizar durante todo el año. La siembra para el cultivo en secano en condiciones de sierra se recomienda realizar en los meses de septiembre, octubre o noviembre para aprovechar las primeras lluvias, el incremento de las temperaturas y humedad relativa. Las dimensiones de los hoyos deben ser 40 centímetros de largo por 40 de ancho por 40 centímetros de profundidad. En caso de no tener estiércol, se coloca en el fondo del hoyo la tierra extraída de la capa superficial, por tener mayor cantidad de nutrientes. Los cladodios se colocan en posición vertical, enterrando las dos terceras partes de su longitud, dejando un tercio al ras de la superficie, apisonando la tierra alrededor de la penca para dar mayor estabilidad a la planta. Luego de la siembra, el campo debe mantenerse libre de malezas, pues éstas compiten por la luz, agua y nutrientes con la planta, convirtiéndose en hospederas de plagas y enfermedades. El primer riego se recomienda aplicarlo a los 30 días de haber realizado el trasplante, para evitar la pudrición de los cladodios. Los siguientes se realizan de acuerdo a la edad de la planta, clima y estado fisiológico del cultivo. La poda de formación se debe efectuar cuando empiezan a brotar los primeros cladodios, dejando solo uno en la parte superior de la penca, para iniciar la poda del tunal con el tipo arbolito. También se eliminan las pencas que sombrean y provocan el ataque de enfermedades. Posteriormente, mediante las podas sanitarias, se retiran las pencas dañadas por enfermedades en más del 50% de su superficie. Según los trabajos experimentales efectuados en el anexo Huanchac de la Estación Experimental Canaam, se determinó que la cercosporiosis y la bacteriosis disminuyen su incidencia cuando las pencas se encuentran directamente expuestas a los rayos del sol, porque impide la germinación de las esporas del hongo y de la bacteria. Con un buen manejo agronómico, el ataque del trips no ocasiona daños muy severos en los frutos, los mismos que a la madurez se hacen imperceptibles. Con la poda, se controla la altura de la planta, tratando que no supere los 2 metros, para facilitar la cosecha de los frutos en forma manual y a pico cerrado, empleándose cuchillas y guantes. Especialización en madera, con medio de 22 gramos. Últimos acopiadores en fruta de calado. Los dos una longitud de 9 centímetros y un diámetro de 6 centímetros, preferentemente con una forma de barril, debiendo ser en lo posible más puntiagudos. Amigo agricultor, siembra tuna porque es un cultivo rústico poco exigente en suelo, agua y nutrientes. Su cultivo puede destinar para fruta, producción de cochinilla y como forraje para animales. Sembrando tuna tendrás buenas utilidades sin mucho gasto. INIA, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo agrario del país. Thank you.